Aunque carbón porque no subió a platino en League of Legends, pero algo es algo. Ahora sí que llegaron los duendes, los renos. Santa trae regalos para todos los gamers. Hay dos regalos: carbón si se portaron mal, muy mal, y dulce si se portaron bien. Yo creo que a mí me trae carbón por estar campeando todas las partidas. Carbón, hagamos carbón. Una vez, a las 4 de la mañana, mi novio estaba jugando, yo ya estaba a punto de dormirme y me levanté y le desconecté el internet. Por ser mujer, le doy un dulce, la verdad. ¿Y qué malo hice? Tal vez me retiré de alguna partida multijugador porque ya estaba perdida o se salieron algunos de los compañeros. Debo aceptarlo y hay que aceptar los pecados que uno comete. Bueno, en época navideña se entregan carbón o dulces. ¿Tú qué te mereces y cuéntanos por qué? Dulces. Tengo un amigo, él es muy fanático de Call of Duty. Entonces, ¿qué hice? Le compré el juego. Se lo entregué totalmente, se lo regalé sin caerme. Así que soy feliz porque hice feliz a un amigo gamer. Bueno, tenemos otra persona. ¿Tú qué crees? ¿Carbón o dulce? Carbón. Carbón. La verdad me molesta mucho en la mayoría de los videojuegos de pelea, que son lo que me dedico, lo que se llama como el zoneo, que la gente es muy temeraria y es paciente, pero es esperando que uno ataque y buscan cómo castigarlo. Entonces, evidentemente, yo tomo que no hay emoción en esas peleas. Yo creo que él me odiaría. Pero mira cómo beben los peces en el río. Santa te va a dar medio dulce por eso. Me merezco un dulce, he sido un muy buen gamer este año. Logré pasar de bronce a plata en LOL y ya no soy tan malo en FIFA. Bueno, acá la verdad Santa la tiene difícil porque tenemos un equipo gamer de chicas. Yo digo que dulce, porque hemos mejorado desde que empezamos, o sea, fatal, pero pues ya ahorita se nota que hemos mejorado hartísimo. En mi caso, efectivamente, como lo dice mi dúo, yo era ADC generalmente, pero por mi team ahora soy support y soy buenísima robándome el farm. En mi caso me pasaría igual, yo soy jungla y pues sería carbón porque tiende a desacatar mucho los calls de mi equipo. Bueno, tenemos dos carbón y una bota de dulces. Carbón, yo creo. Porque me he pasado de vocabulario con personas que me hacen mañas absurdas en un juego de peleas, en el Dragon Ball FighterZ. Entonces, les he dicho palabras que creo que no diría normalmente, pues por ese lado. ¿Carbón o dulce? Yo creería que sería un dulce, ¿sabes? Creo que he tratado de impulsar la comunidad gamer, he participado en varios eventos y gracias a los streamings que comencé precisamente este año, pues he conocido y le he abierto las puertas a las demás personas para que se acerquen al mundo tanto competitivo como casual. Creo que carbón, por flamear. He flameado mucho en directo, he flameado mucho en todo lado. GG, el flameo es parte de mi ser. Dulce. No sé, yo siento que este año he dejado de flamear tanto como antes. Aunque carbón porque no subí a platino en League of Legends, pero algo es algo. Creo que carbón, lo más probable. He estado campeando la verdad bastante últimamente en Call of Duty Mobile, entonces de pronto por eso. Y aunque muchos cantaron villancicos, ni así se ganaron el dulce. Pero ustedes, Volkers, ¿qué se merecen? Cuéntenos en nuestras redes sociales, carbón o dulces.